Abuelo, ¿qué está haciendo aquella gente ya reunida con esas franelas tricolor bien bonitas que dicen INSA? Mira, nieto, esos son los nuevos miembros del Proyecto Integral Socialista del nuevo INSE. ¿Un proyecto? ¿Qué es eso? Ahora el INSE está en el corazón de las comunidades, viviendo, soñando y diseñando, junto con la gente, los proyectos productivos. Los proyectos integrales socialistas representan la nueva educación liberadora y transformadora del INSE, donde hombres, mujeres, obreros, indígenas, personas con discapacidad, niñas y niños como tú, son los protagonistas de la construcción de comunidades productivas, llenas de vida y paz. Mijo, tú eres un protagonista. Abuelo, qué fino. Y abuelo, ¿cómo nació el INSE? Presta atención, te lo voy a explicar. Todo nació de una gran idea de este maestro de América, el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa. Hombre revolucionario y muy visionario. El maestro Luis Beltrán crea el INSE el 22 de agosto de 1959, bajo una concepción revolucionaria de la educación. Ay, mi chamo, me parece estarlo escuchando. El INSE está previsto y está concebido como una institución de alta capacidad en la función que se le encomienda. Lo recuerdo clarito como si fuera hoy. Cuando llegué al INSE hace 31 años, se le brindaba la oportunidad a los jóvenes y adultos de formarse en los cursos de corte y costura, agrícola, albañilería, mecánica, industria, turismo, penitenciario, comercio y servicio. En esos tiempos, la institución capacitaba la mano de obra y luego en las grandes empresas eran explotados esos trabajadores. Pero gracias a Dios, cambió. Llegó la revolución. Abuelo, ¿y por qué cambió? Mijo, para retomar los sueños de Simón Rodríguez, de Bolívar y también las ideas que se perdieron en el camino del maestro Prieto Figueroa. Chamo, estaba recordando que el 23 de junio de 2008 aprobaron una bonita ley donde el INSE se transformó en INSES, Instituto Nacional de Capacitación en Educación Socialista, con el propósito de impulsar los procesos de educación y formación integral del pueblo. El nuevo INSE no estaba solo en la batalla liberadora, también contó con el apoyo de las misiones Robinson, Vuelvan Cara Joven, Che Guevara Misión Socialista. Y abuelo, ¿van a picar una torta por el cumpleaños del INSE? Claro, una torta bien grande con 55 velitas para celebrar la nueva educación socialista del INSE con el pueblo. El INSE cuenta con una herencia patrimonial y cultural importante que enriquece la identidad de nuestro pueblo. Tenemos el edificio sede del INSE, la escultura Acción Encadenada y la coral INSE. Y abuelo, ¿qué más se aprende en el INSE? En el INSE se forma y se transforma a través del intercambio de saberes entre maestros y maestras, pueblo y los sujetos de aprendizaje. En el INSE, todos y todas son maestros y maestras. La idea y conocimiento ahora se generan en colectivo. Los hombres y mujeres que se formen en el INSE tienen el poder para decidir en cuáles proyectos productivos quieren trabajar. En las comunidades, la gente trabaja en callapa, unida para buscar juntos las soluciones a sus problemas, así como lo está viendo aquí en el parque. Vamos, mi niño, vamos a sembrar vida para cosechar futuro. Con todo lo que me dijiste sobre el INSE, ahora yo quiero ser parte de los proyectos integrales hechos en mi comunidad. ¡Vamos! ¡Vamos, pues!